Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Melissa León, para los que no me conocen, yo estoy muy, pero muy feliz de tenerlos aquí el día de hoy conmigo. Voy a estar un día conmigo, ya que tengo que hacer varias cositas y les voy a mostrar mi outfit. Me he puesto este conjuntico de Shein con esta blusita beige. Quiero llevar a Sasha a darse un baño, a pelarla, arreglarle las uñas, en fin, hacerle un glow up a Sasha. Tengo turnito para hacerme una limpieza de cutis, mascarilla facial, depilación, masaje facial, de todo. Quiero que vayan conmigo. Luego de ahí, bueno, pues para acá, para la casa. Y quiero que estén el día de hoy conmigo. Así que vámonos porque me va a coger tarde y tengo que ir a la casa de mi abuela a recoger a Sasha. Dejo a Sasha en la clínica, de ahí voy para... el salón se llama Manos de Ceras. Y de ahí, cuando termine, recojo a Sasha. Good. Ya recogí a Sasha. Sí, mi cosita preciosa. Con lo más rico que tiene. Bueno, ya estamos en camino para la casita. Vamos, Sasha. Chiquitica mía. Ella sabe que llegamos. Entra. Y llegamos a la casa. Ay, vení para acá. Ya eres libre, ya es abogal. ¿Qué olor más rico tiene?
Lo que voy a estar haciendo ahora es merendando un juguito de perra y unas galletitas de soda, porque son las 11 de la mañana y aún no me, bueno, 11 y media, no me apetece almorzar. Y bueno, pues nada, me voy a estar aquí un rato en la cama para ver YouTube, videos de Dina Star, de Kimber Loaiza, que son las youtubers que más veo, o sea, las que más sigo. Y descansar un ratico, que me he levantado hoy muy temprano. Entonces quería hablarles sobre mi carita. Yo me hice una limpieza de cutis y me apliqué una mascarilla. Ella, me dio un poquito de pena preguntarle, ya cuando cojo un poquito más de confianza, que pienso ir más a menudo. Quiero, o sea, como que preguntarle y hacer un video con ella, de que ella vaya explicando lo que va haciendo. Yo quería hacerme unas mascarilla de colágeno o de vitamina C fría, pero me dijo que más bien eso es para las arrugas, que yo, mi cara, no tengo arruga, que no me la hiciera. Y bueno, pues nada, me he hecho la limpieza de cutis con vapor, como pudieron ver. Me dio una cosita que me dio una muy mala impresión y no les grabé. Es una maquinita. De hecho, yo tengo un video, porque la amiga mía que fue conmigo me grabó, que se lo voy a estar poniendo aquí en estos momentos. Entonces, como pueden ver, es aparatico, pero sientes como que te está dando corriente. Es para sellar las cicatrices que te dejan cuando te exprimen los granitos y eso. Creo que es para eso, no me hagan caso, porque yo eso sí no sé nada y me dio pena preguntarle. Quiero ir la semana que viene a hacerme un masaje corporal, porque también se dedica a eso. Pero como fuimos, yo y la amiga mía, ¿sabes?, se demoraba un poquito y tenía también otros turnos y no pude hacerme el masaje. Pero para la próxima sí quiero hacerme masaje. La mujer que baña a los perritos se quedó con Sasha arrebatada. Sasha, a ver, Sasha no es una perrita de raza, es una perrita cruzada, pero ella es buena con los que le da la gana. Ella a veces tiene muy mal carácter, le va para arriba a las personas, y a veces es un amor con las personas. Yo me di un poquito de lástima, ya yo la bañé varias veces, pero igual sigue, me sigue dando lástima. Cuando tú llegas, la muchacha que bañaba los perros no estaba ahí. Les digo todo esto porque al final a mí me da pena ir por la calle, ir hablándoles sobre esto, que me miren y así, me da pena. Como les contaba, ya tú llegas a Sasha con la cadenita y la dejas ahí, y la muchacha te dice, dentro de tanto puedes venir a buscarla allí. Me dijo que sí, que sobre una hora, y me dio el tiempo exacto. Me llamaron cuando justo estaba terminando. Fui, recogí a Sasha y vinimos para acá rápido. Quería hacer varias cositas allá, algunos mandaditos que tenía que hacerle a mi mamá, algunas compras que tenía que hacer para las cosas de viandas y cosas. Pero está el tiempo muy malo, está todo nublado, hay mucha ventolera. Está así y está a la vez el sol afuera. El clima está muy mal aquí. Entonces me da miedo que me cogiera el agua, y lo que hice fue venir rápido. Y bueno, los dejo. Voy a merendar y a descansar un ratico. Bueno, y estaba en mi casita y mi mamá me ha levantado porque quería venir aquí al dentista, que había resuelto para atenderse, que iba vaya varios días y eso. Bueno, son las 1:30 de la tarde por ahí, y a mí no sé por qué, pero se me antoja un pan con hamburguesa y un batido de chocolate o un batido de fresa, uno de los dos. Y bueno, mi mamá dice que una cervecita mejor, que no va a tirar. Así que nos vamos a almorzar. Entonces me he cambiado de ropita, me he puesto mi cadenita de chain que me gusta, esta blusita blanca que es nueva que me ha puesto. Y le he comprado a mi mamá esta gafita, que tenía mucha ganas de tener unas gafas nuevas, dice ella. Es de noche, son las
9:05. No sé si han escuchado, que de sí lo han escuchado, porque es aparte de un temazo, un clásico de la canción que dice: hoy es noche de sexo. Na, 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 na. Mi noche es, hoy es noche de peli. Na, 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 na. Bueno, más bien no de peli, sino noche de serie. Voy a empezar a ver una serie que mi mamá grabó, pero ahora no recuerdo el nombre. Debe buscarles el nombre de la serie. Isla Brava. Una serie que salió nueva. La quiero ver. Me voy a quedar aquí en casa de mi mamá. Aquí está mi jarra con helado de vainilla, que es mi helado favorito. Comienza la noche de pelis. Me encanta ella como trabaja, me encanta. Y ella igual la he visto en novelas. Bueno, y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este día conmigo. Nos vemos en el próximo video, que va a ser muy pronto. Los amo y no olviden suscribirse y dejarme un like.